Les doy la bienvenida desde España y Estados Unidos a las diferentes partes del mundo que nos están acompañando. Bienvenidos a este webinar de Tech TechDates, evento patrocinado por PMM Innovation Group. El propósito del webinar es desarrollar temas enfocados a la actualidad industrial que permitan a nuestros espectadores conocer e interactuar durante una hora con nuestros ponentes para empaparse de nuevas ideas y conocimientos. En el día de hoy hablaremos sobre la industria 5.0, la gestión de activos y la revolución tecnológica. Y para ello contamos con dos expertos invitados, Carlos Torres, el CEO de PowerMI y Diego Guzmán, gerente de zona de la meta eh, de la empresa ODL. Eh, Carlos ha tenido un pequeño problema técnico, esperamos que se pueda unir eh, lo antes posible. Eh, bueno, antes de comenzar me gustaría comentarles algunas de las novedades de nuestra empresa patrocinadora PMM Innovation Group. Eh, desde PMM Innovation Group y Business School, anunciamos la apertura de inscripciones para el posgrado en de gestión del mantenimiento para la transformación digital y la eficiencia energética. Lanzados seis meses, eh, podrás aprender a e implementar las últimas tecnologías en la era de la transformación digital. También contamos con un posgrado en gestión de activos físicos para manufactura en la industria 5.0. Este programa son de, dura seis meses y contará con herramientas prácticas desde el día 1. Las inscripciones también están abiertas para iniciar el curso en octubre. Por último, si buscan un salto aún mayor en su carrera, eh, combinando conocimientos técnicos con alta gerencia, les ofrecemos el MBA en Innovación y Excelencia Operacional. Es el único en habla hispana y está reconocido a nivel mundial. Tiene 12 meses de duración, doble titulación y cuenta con una semana presencial en Valencia, en España. Para más información, les recomiendo acceder a nuestra página web o preguntarnos a través del chat cualquier consulta que puedan tener. Por otro lado, les ofrecemos la lectura complementaria de nuestro libro Gestión, tips para la Transformación digital en la gestión de activos del Dr. Luis Yaméndola. Te hace a disposición el código QR del primer capítulo gratis con opción de comprar por Amazon o en nuestra tienda online. Eh, os invitamos a interactuar durante el evento tanto con nuestros ponentes como con nuestro equipo a través del chat y con las preguntas interactivas. Eh, recuerden que tras el webinar abriremos una ronda de preguntas y respuestas en directo. Por último, les recordamos que pueden encontrar las grabaciones de todos nuestros webinars postados en nuestro canal de YouTube PMM Innovation Group. Eh, invitamos a suscribiros al canal para no perderos todas nuestras novedades y contenido exclusivo y bueno sin ánimo de haceros esperar más doy paso a Francisco Villón que es nuestro moderador del webinar de hoy. Hola Francisco, ¿qué, ¿qué muchas, tal? ¿Qué tal Pilar? Muchas gracias. Eh, ¿Qué tal querido amigo, exponente, invitado, asistente, participante que están en distintas partes de Latinoamérica, en América, aquí en Europa? estamos muy contentos de, de poder realizar un webinar más, este ya 24 de julio, Industria 5.0 en la gestión del activo, una revolución tecnológica, es un tema bastante de moda, que está revolucionando la distintas industria, y por lo tanto lo, lo vemos sumamente importante poder discutir, comentar, y, eh, y poder comentar más o menos cómo son los cambios, cómo se están dando estas transiciones, y cómo nosotros desde nuestro rol, desde nuestra posición en las distintas industrias en las que estamos, podemos ir adaptándonos. Yo creo que eso va a ser nuestro, nuestro principal desafío el día de hoy, entender cómo la industria 5.0 está revolucionando nuestro entorno y cómo nosotros tenemos que ser parte de esto y, y subirnos a, a la moto o a la, a la ola, como se dice. Entonces, les voy a compartir eh, la presentación del webinar del día de hoy. Vale. Eh, Me confirman cuando ya estén, se vea todo bien. Entonces, como le... Sí, les comento, se ve la pantalla. Perfecto, muchas gracias, Pilar. Eh, le comentaba que el, el título de, del, del webinar de hoy es la Industria 5.0. Y es sumamente in interesante comenzar eh, entendiendo cómo se llega a la 5.0, porque hace, hace un poco tiempo hablamos de la 4.0, acerca de toda esta revolución de los pilares entre la digitalización y la conectividad. Y más bien ahora la 5.0 va evolucionando, integra lo que es la inteligencia artificial, que es lo que está señalando Luigi, nuestro CEO, en, en estos videos introdu, introductorios. La importancia de, de aprender desde ya el machine learning, las distintas es, ramas de la, de la inteligencia artificial y de la mano con el proceso de la automatización. Y lo más importante, esta interacción humano-máquina, que es que te hace el, este sello o esta diferencia entre el 4.0 y la 5.0, es justamente esta, esta interacción entre el humano y máquina con el objetivo de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del negocio. Esa es principalmente la, la gran revolución de la industria 5.0 y, y la gracia del día de hoy, vamos a ver cómo esto se está... Se está eh, implementando a distintos niveles vamos a dar ejemplos prácticos el día de hoy tenemos muy buen invitado y para ello le voy a pedir que se pueda a presentar desde nos, desde desde, nos, desde Colombia nos está acompañando Diego Guzmán Diego Guzmán de la empresa ODL Gerente de Zona Meta y quisiéramos Diego que nos pudieras dar una introducción acerca de eh, ¿Qué es lo que se nos va a venir en el webinar de hoy? ¿Cuál va a ser un pequeño spoiler de, de qué se van a encontrar los participantes y qué va a ser lo más importante que va a rescatar cada uno de nosotros? Bueno, buenos días para todos. Eh, espero que todos se encuentren muy bien. Eh, bueno, antes que nada me presento. Soy Diego Guzmán, gerente de zona meta de la empresa ODL. Soy, tengo como profesión en ingeniería química una maestría en ingeniería de procesos y una maestría en innovación y excelencia operacional de PMM Business School. Eh, como parte introductoria, pues el día de hoy creo que nos va a, a, a esperar cómo esta industria 5.0 nos está mostrando esa, ese ese match entre la parte tecnológica y la parte humana, eh, viendo que pues claramente no vamos a, a ser desplazados por la tecnología, sino todo lo contrario. Eh, todo lo que debemos desarrollar como personas para que esto sea una simbiosis perfecta en las nuevas industrias. Perfecto, excelente. Eh, también está como invitado, bueno, Carlos Torres, el CEO en PowerMe, experto en mantenimiento predictivo y liderazgo ejecutivo. Lamentablemente está con unos problemas técnicos, pero se va a incorporar durante, esperemos que se pueda incorporar durante el transcurso de este webinar. Sin embargo, tenemos bueno, un, una persona con mucha experiencia como Diego, que ya, por lo que he visto, conoces, viene de tu rama del área química, pero más bien ya eh, estás todo lo que es la excelencia operacional y toda esta innovación de la industria 5.0. Entonces, vamos a iniciar este webinar con, con la primera pregunta, que es justamente lo que estaba señalando ahora último Diego, que es acerca de... Cómo pueden el propósito y la tecnología mejorar el desempeño y la implementación de la industria 5.0. Y esto tratando de, de entender, como tú bien decías, esta como amenaza que algunas personas lo, lo, lo entienden, que esta revolución de la tecnología de la industria 5.0. Entonces, cómo podemos en realidad no verlo como una amenaza, sino más bien como una herramienta de trabajo y cómo se pueden unificar el propósito y esta tecnología en el desempeño de la industria 5.0. Bueno, Francisco, básicamente eh, creo que debemos ver la tecnología como un valor agregado y no como el propósito como tal. Creo que el propósito lo damos las personas. Eh, sin embargo, pues toda esta eh, integración de la tecnología y el propósito humano, pues debe generar un, un entorno de trabajo colaborativo. Eh, que nos permita pues, mejorar aún más los procesos eh, claramente pues este desempeño va a depender bastante de, de, de cómo nosotros estamos implementando la tecnología y que no vaya a ser un, un machine learning adición, más o, un, o una IA adicional sino que tenemos que buscarle el propósito para que esto pueda eh, desarrollarse adecuadamente eh, este trabajo colaborativo claramente pues dentro de la tecnología nos va a permitir desarrollar bots o robots que nos hagan eh, más fácil las tareas repetitivas y claramente pues dentro de nuestro rol como como, como ser humano podamos aportar tanto en la creatividad de la, de, la, de la tarea y en la personalización como tal esto es importante porque dentro de la gestión del activo o dentro de la gestión de los activos nosotros debemos tener en cuenta que eh, debemos estar bien, bien articulados para poder tomar toda esta data, toda esta big data que se está, toma se está, se está generando y poderle, poderle dar un uso y una, un entendimiento que pues claramente lo está haciendo el hombre como tal. ¿sí? Eso es básicamente lo que considero desde mi punto de vista, ese, ese es el propósito y la tecnología, eh, esa simbiosis que deben generar. Perfecto. Y, y, y tomándome de, de tus palabras y, y tomando este, este propósito y este desafío, eh, ¿cuál crees tú que son las mayores barreras que se tienen que romper para poder ejecutarlo de una manera correcta? Y, y no que sea, como tú decías, una herramienta aislada, ya sea un estudio de Machine Learning solo, sino más bien que sea algo que tome valor, que tome peso y que le aporte a la organización. ¿Cuál crees tú que son esas principales barreras para poder romper? Yo creo que la principal barrera que uno debe romper es el entendimiento del negocio. Eh, vale. Claramente, pues uno debe entender muy bien el negocio, saber cuál es la estrategia de la organización eh, para poder enfocar esas, esas herramientas y no tener un, un toolbox muy grande de herramientas que al final del ejercicio no vamos a utilizar. Entonces, yo considero primero que es importante entender el negocio, entender cuál es la estrategia del negocio y saber cuál es ese impacto o, o, o ese rol que queremos alcanzar dentro de la organización para poder comenzar a, a desarrollar estrategias y capacitar personal, ¿cierto?, que maneje dichas, es, dichas herramientas tecnológicas. Eh, claramente, pues, creo que no toda la organización eh, debería estar enfocada en el, en, el, en el manejo de estas herramientas, pero sí un grupo muy selecto, digámoslo así, que sea como... Eh, aquella área de transformación digital de las organizaciones que claramente no solamente desarrolle las, las herramientas, sino que también tengan el conocimiento para manejarlas. Entonces, yo creo que acá también es un... De, eh, creo que también romper esa barrera es el conocimiento de la, de, de, de la, de la estrategia de la organización y adicionalmente eh, todo lo que está basado en, en, el, en las capacitaciones para el mismo personal. Perfecto. Yo creo que... Como se dice, le, le diste a, al, al gato con el palo, porque efectivamente eh, la encuesta que hemos hecho nosotros como consultores hemos detectado justamente eso, esta, esta falta de capacitación, este change management, de, de cómo empapar un poco a nuestros trabajadores de la importancia de lo que ellos realizan a la hora de, de que ellos también entiendan desde el propósito de ellos, desde lo que hacen en el piso, en la planta, en la actividad, en los registros, en lo que sea, cómo eso nos aporta valor a través de estas herramientas tecnológicas y ayudan finalmente al desempeño en esta gestión de activos como lo estamos conversando. Así que muchas gracias Diego y le damos la bienvenida a Carlos Torres, a Carlos que se nos, que nos está uniendo a nuestro, a, a nuestro como panelista y, y quisiéramos que nos pudieras comentar un poquitito acerca de, de tu rol, desde lo que estábamos comentando hace un poquito desde este CEO en Power de esta mantenimiento predictivo ¿Cómo, ¿Cómo pueden alinear tus clientes o, o a las personas con las que tú te, te desenvuelves? ¿Cómo pueden mejorar este propósito con la tecnología, con lo que tú haces y mejorar el desempeño de la gestión del activo? Sí, gracias, gracias, Francisco. Bueno, respecto, bueno para agregar sobre lo que ya ha dicho, ha, ha dicho Diego, que lo ha dicho nítidamente, ¿no? El. Fíjate que una cosa que hay que tomar en cuenta es, eh, y sobre lo que estaban comentando, es cómo los usuarios pueden adoptar esa tecnología. Porque, porque justamente ahora estoy haciendo una implementación de, de, de nuestro software y, y, yo, y yo lo que les propuse es, miren, en vez de hacer una capacitación vía, vía Zoom o vía Teams, de dos horas, así que los usuarios que no me cuesta imaginarme que se están durmiendo porque son gente de campo, son gente que, te, que está acostumbrada a estar entre planta, entre activos y todo. Entonces, lo que hacemos es más bien un acompañamiento: vamos a hacer las rutas con ellos, ahí van sacando las dudas. Luego le decimos que vamos a llegar al día siguiente, que, se, que vayan haciendo las rutas, y, y después de tan solo una semana de estar un momento con cada uno de ellos, un equipo, sí, organizado, capacitado, no sé cuándo, o sea, el equipo implementador. El, digamos la, la curva de aprendizaje es mucho más alta pero también la adopción está más garantizada o sea es, eso es como como bueno es que la gente no entiende la tecnología ya le dimos tres capacitaciones y fíjate que son medio ah, son medio tontitos no que no 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 es que es otra forma de enseñar estas tecnologías a las que nosotros aprendimos en la facultad o en el colegio o en las instituciones educativas que hay actualmente eso eh, eso es lo primero entonces vamos alineando eso y luego una cosa que que y poco a poco nos damos cuenta, es que cuando, la, cuando el usuario ha adoptado la tecnología, cuando el usuario ha implementado la tecnología, cada vez más, y es una, digamos, dentro de su curva de aprendizaje, trabaja más para el algoritmo, por decirlo de una forma un poco abstracta, que para los jefes. Y eso no es tan difícil. Yo una vez a, agarré un nube, me acuerdo, en, en Seattle, y, y me dijo, eh, no, 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 es que, los, los Uber, o hablen ustedes, el próximo Uber que tomen, hablen con el conductor y pregúntenle qué beneficios tienen ellos por tener más puntuación de los pasajeros. No, es que si tengo una puntuación de, de arriba de 4.92, resulta que me da más beneficios, me da más viajes, me dan más, más los viajes desde el aeropuerto o el de Seattle me dijo, no, cuando yo quiero ir a casa, yo le digo a la app. Vamos tirando para casa, que ya es hora de regresar, que al cabo de media hora, 40 minutos, quiero estar en casa. Entonces, la app le va buscando viajes que van tirando a casa porque tiene una puntuación mayor a cierto, a cierto nivel. Pues, de la misma forma, nosotros vemos que, por ejemplo, la gente de mantenimiento predictivo, los analistas de vibraciones, termografía, ultrasonidos, etcétera, cada vez van trabajando más ya para completar sus rutas, porque no tengan informes pendientes de hacer, porque los indicadores de órdenes de trabajo aceptadas por mantenimiento o sea, el ratio sea mayor van trabajando por esos indicadores y se va generando una especie de gaming y hay cierto pique entre, entre los analistas, ah mira que yo conseguí más, más ratio que tú y, y es un pique, no sano, sano en las empresas, por supuesto, eso entonces, claro, el rol de los mandos intermedios, del supervisor de analistas del supervisor de mantenimiento se tiene que ir modificando porque ya, ya no es él el que, el que dice, bueno pues aquí vamos a hacer esto, esto y esto y otra, o, otro ejemplo que te puedo dar respecto con el propósito de la tecnología para mejorar desempeño es este. Fíjense, es curioso que el mantenimiento basado en la confiabilidad esté basado en rutas basadas en el calendario. Es decir, a un analista de vibraciones le dicen: Bueno, va a hacer mantenimiento basado en la confiabilidad, pero tus rutas, compadre, tus rutas van a ser en base a este calendario, a esta programación que ya tenemos. Y es así. Tanto es así que yo he visto clientes nuestros. Que yo les he dicho, oye, ¿por qué vas a analizar a qué grupo de bombas auxiliares? por ponerlo de una forma, si no es exacto, pero para que no. A qué grupo de bombas auxiliares cuya criticidad es menor, cuando en las estampadoras, bueno, en tus máquinas críticas, eh, digamos, es, 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 lo sabemos que es más crítica, que has hecho un análisis, has dicho que es más crítica, y sabemos que están en mala condición. Y según el historial de estas máquinas, digamos, no está muy estable, es decir. Y, por, o sea, y, y este es un caso de la guerra. ¿Por qué vas a analizar las bombas que son menos críticas y que tienen dos años que no te han dado ningún problema? Ah, porque me toca, porque esa, esa es la ruta que toca hoy. Y oye, no, aquí algo está malo, aquí algo está malo. Y fíjate, lo que estamos haciendo ahora es desarrollando rutas basadas en la condición para optimizar, para optimizar la fiabilidad de las máquinas. Hay que hacer un modelo de fiabilidad que lo estamos bueno aún desarrollando. desarrollando. Pero, digamos, ese rol del supervisor que, no, ahora te toca ir a medir ahí porque, que, que él va procesando todo en su, en su cabeza y que lo hace muy bien, pero eso va a ser rápidamente, rápidamente sustituido por algoritmos que ahora con la capacidad de, de computación que tenemos van a ir, digamos, cada vez imponiéndose más sobre el quehacer del día a día. Incluso le pueden decir, porque es imposible que un cerebro humano diga, miren, de las 1.500 máquinas que tenemos bajo mantenimiento predictivo, las más críticas son estas y según la condición de cada una de ellas es esta. Y yo veo el historial de todas las máquinas en simultáneo. Bueno, aparte de eso, tengo que analizar la proximidad de una máquina con la otra. Tengo que saber que Pedro, Juan y Pepe pueden hacer vibraciones, pero lo, eh, Gonzalo solo puede hacer termografía, pero Juan y Pepe también se apañan algo con termografía. Tengo un equipo que puede ser usado por Pedro, pero no por Juan. El otro, Pepe, está capacitado, pero no. Entonces, todas esas variables es imposible. Imposible procesarlas a la velocidad que ahora se procesan a través de computación. En pocas palabras, eh, ¿cómo puede el propósito de la tecnología mejorar el desempeño? Pues mediante la implementación de tecnologías alineadas a lo que quiere maximizar la empresa. Otra cosa es que la empresa diga: No, a mí, a mí no me importa la fiabilidad, yo quiero calidad. O no, mire, yo quiero darle más ventas, quiero vender como un loco ahora, no me importa que ordeñe la vaca y luego se quede seca a final de año. Bueno, pues ese será, digamos, el objetivo, las metas y, y incluso los valores de cada empresa, pues. Se van alineando a través de algoritmos y datos. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por los, por los ejemplos muy claros este, y, y cómo la importancia de poder alinear lo que busca la compañía con lo que ofrecen las soluciones tecnológicas y cómo va a ser ese match para tener el mejor rédito posible. Diego, en tu caso, ¿ha, ¿has tenido algún ejemplo práctico de en tu experiencia de implementar alguna solución tecnológica, ya sea inteligencia artificial, IoT o machine learning, predictivo, que te ha generado buenas sensaciones, que nos puedas comentar esa buena práctica? Sí, sí, de hecho, no, no directamente, digamos yo, pero sí en el área donde, donde estoy, eh, el área mecánica está implementando todo lo que está relacionado con ecosistemas de análisis de información de, de, de unidades de bombeo. Esto lo que permite es tomar esa información, realizar un machine learning para saber en qué momento, predecir en qué momento puede llegar a, a, a fallar la unidad y, y anticiparlos, sí Y creo que, como lo dice Carlos, lo más importante es eso, lo más importante es tener claro hacia dónde va la organización, qué es lo que quiere la organización, porque esto puede devolverse algo bonito que quiere implementar porque lo está implementando todo el mundo pero hay que saber si realmente es funcional para la organización entonces sí nosotros eh, hemos venido implementando estas 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 tecnologías eh, básicamente es eh, equipos que nos permiten hacer CVMs a las unidades eh, y poder pasar de un mantenimiento más preventivo a un, más un mantenimiento predictivo si ¿sí? entonces esto realmente sí le funciona a las organizaciones pero hay que aterrizar un poco hacia dónde queremos ir. Y para ello, pues creo que también es un compromiso de la organización que eh, todas las personas dentro de ella misma conozcan ese norte y ese objetivo de la misma como tal. Así es, perfecto. Y, y muy bien, como tú decías, nos da justamente el pase para la segunda pregunta, que es... ¿Cuáles son los factores clave en la gestión de activos para la industria 5.0? Entonces vamos a aprovechar al tiro tu, tu palabra, Diego, para poder, nos pueda responder desde tu mirada, desde tu experiencia desde allá en Colombia. Listo. Pues dentro de esos factores considero yo, hay uno muy importante, creo que ahorita el factor clave de la gestión de activos de la industria 5.0 es la ciberseguridad. Creo que con toda esta nueva implementación que se está generando de tecnologías, la ciberseguridad. Eh, toma una relevancia bastante grande eh, a medida pues a que, a que las, las organizaciones están conectando más a la red a la nube pues se vuelven un poco más vulnerables ¿cierto? entonces creo que eso se vuelve esencial para implementar y robustecer eh, medidas que nos protejan nuestros sistemas eh, y también los activos pues de cierta manera esto puede llegar a generar un hack en, en, en algún tipo de activo y pues no sabemos digamos eh, que, cómo nos pueda llegar a impactar. También creo que uno de los factores importantes es eh, y claves es que sea, que, que sea sostenible, ¿cierto? Y visto la sostenibilidad desde la parte ambiental, social y, y, y de gobernanza como tal de las organizaciones. Eh, creo que los activos no solamente hablando de activos fijos que, que le dan la, el potencial a las organizaciones, sino también activos, hablemos de las personas que a, a, apalancan las tra de las organizaciones. Entonces creo que esa parte de la sostenibilidad también es importante y es un factor clave dentro de esta gestión. Eh, como les decía, pues creo que el factor es importante es tener claro cuál es el objetivo que tiene la organización, cuál es su plan de mantenimiento, si realmente vamos a enfocarnos dentro de un plan de mantenimiento más pre predictivo, que es hacia dónde vamos, eh, y esto también cómo comienza a jugar dentro de la, dentro de la misma estrategia del mantenimiento, dentro de la misma estrategia de, de los mismos repuestos que nosotros vamos a tener dentro de nuestras organizaciones y que nos van a apalancar, digamos, todo esto. Y también creo que es importante eh, no dejar a un lado también el tema de los materiales, porque a veces eh, una, no, nos enfocamos mucho en el tema de la, de la tecnología y demás, pero creo que esa tecnología debe también comenzar a apalancar todos los APLs. Todos los RCS que se necesitan en las organizaciones para garantizar que no vayamos a tener ninguna afectación y que ese mantenimiento al que estamos apuntándole predictivo, pues se nos vuelva muy, muy correctivo al final del ejercicio porque no estamos viendo toda la nube que nos puede cubrir el, el, el tema de gestión del activo como tal. Perfecto, es más, de lo último que, que estás señalando, el, el año pasado fui a un congreso en, en Viña del Mar, en, en Chile, donde. Un exponente eh, americano, no recuerdo el, el nombre del exponente, justamente hablaba de. Bueno, él utilizaba gemelos digitales, pero, pero él a lo que iba, iba más bien a lo último que decía Diego, que era un poco a la seguridad y, y un poco también a, a poder cuantificar el riesgo. Entonces, él, él más bien, como que planteaba este gemelo digital, mostraba algunas bombas, estanques, etcétera, y señale, mostraba más, más o menos cuál es la probabilidad de falla de ese equipo cuál es el costo de que falle ese equipo. Por lo tanto, tenía una matriz de costo por consecuencia. Eso es un poco eh, llamativo porque es, en muy pocos lugares se cuantifican los riesgos eh, y más bien uno trata de cuantificar los beneficios, pero no lo que uno eh, se está ahorrando en posibles riesgos o posibles emergencias que puedas tener en el futuro. Entonces, también se le está dando un uso a, a la Machine Learning, a Gemelos Digitales, como lo estaba señalando a poder cuantificar estos riesgos, cuantificarlos de distintas maneras para tomar la mejor decisión posible. Y, y también otro de los factores clave en la gestión del activo para la industria 5.0 es también una digitalización completa de tus procesos. Es decir, cuando tú empiezas a automatizar tus procesos, cuando ya no empiezan a hacer los checklists en papel, sino más bien ahora en tablet, con formulario, que se te va directo a la nube y tiene reportabilidad de distintos puntos, cuando uno va empezando a, a digitalizar estos procesos. Eh, cuando uno empieza a, a integrar distintos sistemas de RP, también uno va aportando de cierta manera a poder hacer esta transición un, mucho más efectiva, mucho más eficiente y que sea sostenible en el tiempo. Por tu lado, Carlos, eh, cu coméntanos, ¿cuáles factores crees tú que son los más importantes en la gestión de activos para la industria 5.0? Pues sí, ¿cuánta razón tiene Diego cuando dice el tema de ciberseguridad? Yo me acuerdo que ahí entre el 2018 y el 2020 que arrancamos con, con el software, con PowerMy o PowerMe, nadie, pero es que de verdad nadie nos preguntaba por compliance o cumplimiento de ciberseguridad y todo eso. Y ahora es raro el cliente, salvo algunos pequeños o empresas de servicio que nos diga, que no nos pase, aquí te mando el cuestionario de ciberseguridad, no, eh, vamos es que ya incluso ya tenemos una persona que solo se encarga de temas de, de ciberseguridad porque también hay que revisar cuando se hace el código cuando hay que hacer pruebas de vulnerabilidad y bueno todo 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 pues sí la ciberseguridad es un factor en en auge en auge definitivamente y luego pues eh, solo para no para no repetir lo que lo que ya ha dicho Diego más que todo lo, digamos es también que en la gobernanza, que algo que mencionó Diego también, en la gobernanza de una empresa o el consejo de administración o en el grupo directivo o en la junta directiva, también se aprenden a tomar decisiones en base a datos y, y no en base a que, ah, bueno, a razones políticas, organizacionales o al que grita más fuerte en una empresa o el que tiene más influencia porque es el, está conectado con los dueños o los accionistas principales o algún interés, digamos, ajeno a la empresa, no digo, o sea, político ni nada, pero, eh, por ejemplo, yo, yo eh, era una empresa que estaba asesorando, pues el, el, el proveedor de la materia prima era otra empresa, pero era parte del grupo de familia, bueno, entonces, poco a poco se van tomando, digamos, eh, eso eh, orientado, digamos, más basado, o sea, toman decisiones basadas en datos, eso es lo principal. Y hay que acostumbrarnos a eso. O sea, los datos a veces cantan verdades que no son tan agradables y hay que tener conversaciones incómodas y, y simplemente pues, aceptarlo, ¿no? Que eso he visto que es un escollo a veces. Por otro lado, eh, ya en la parte más, más, más operativa es adopción, adopción y adopción de la tecnología. Es decir, eh, esto requiere mucho liderazgo. Yo he visto, por ejemplo, proyectos de, de digitalización de rutas de mantenimiento predictivo que ha sido tumbado por por los técnicos, eh, por, por decirlo así, porque un grupo de técnicos se opuso y dijo que no, que no le gustaba y, 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 y esa a es lamentable ver como el gerente de mantenimiento dice, no, lo siento, es que mi, mi personal no... Y, y bueno, entonces, pues, ¿Y, ¿y cómo es posible que en otros lados sí? si sí se puede ahí en el tuyo, no, que son más tontitos los tuyos o están menos capacitados. Y, o, y, y la verdad que no, es, es cuestión de liderazgo, pues uno se pone, con lo que decía antes, ¿no? uno se pone con los técnicos, vamos a hacer esto, venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo juntos. ¿Qué problemas tiene? Pues bueno, venga, mira, llamamos al desarrollador, vemos cómo puede mejorar el, el interfaz de usuario, etcétera, etcétera. Y luego este, nos vemos forzados, fíjate que si hablamos de Industria 5.0, hay temas de, de sostenibilidad que todavía no están, digamos, normalizados, estandarizados. Para una empresa significa una cosa, para otra empresa significa otra. Por eso no verán ustedes software de sostenibilidad, a menos no uno tan serio, o tan digamos, porque hay falta un estándar, falta tanto estándares, digamos, reguladores o estándares internacionales como como internos. A veces dentro de la misma empresa no se sabe bien. Entonces eh, otro factor clave es, pues, eh, hacer modelos que puedan, digamos, describir el propósito, la misión, visión y valores de la empresa. Y eso es algo que todavía está por hacer y es definitivamente unas claves de, de esta implementación de la industria 5.0. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Pero antes de avanzar con la tercera pregunta, tenemos una, una pregunta de Rubén Duarte en nuestro chat, que le ha parecido bastante interesante el webinar. Y quería saber cuál es la diferencia entre la industria 4.0 y 5.0, que fue algo que comentamos al inicio. Y no sé si Carlos nos podría ayudar a, a responderle a Rubén para, para que tenga esta clara la diferencia entre 4.0 y 5.0. Ya, Rubén, es que a veces tengo la misma pregunta tuya. Porque, yo soy un, porque si seguimos así, yo les digo, bueno, internamente tengo con el equipo de investigación y desarrollo de, de PMM, le digo, bueno, si seguimos así vamos a contar y vamos a dar la industria del 10.0 y, y todavía no terminamos de entender qué es la 4.0. Mira, Rubén, es una evolución que se ha hecho, de hecho, bueno, es un término oficial, también tengo que decirlo, yo lo digo así en tono de broma, pero es un término oficial, al menos adoptado en, en, la, en la Comisión Europea. Eh, es, digamos, si entiende lo que es la industria 4.0, que, viene de, la, que es, digamos, viene de la cuarta revolución industrial, el 5.0 es como una actualización que se ha hecho en conceptual en cuanto tenemos que tomar en cuenta también factores, más que todo de sostenibilidad, entre otros, factores de sostenibilidad en el desarrollo del, de, del negocio. Es decir, que si bien la 4.0 era un término meramente tecnológico, apegado a, a, a lo que se considera la cuarta revolución industrial, en el 5.0, que no, en, en, mi, en mi entender, digamos conceptualmente, ya no corresponde a una quinta revolución industrial, porque ni siquiera estamos terminando de pasar la cuarta, sino que rompe el concepto de, de, de las revoluciones industriales y quiere asentar más el foco sobre el, el tema sostenibilidad, entre otros, y en eso pues se amplía y se abre el foco, digamos, se abre el foco eh, o, el, o el grado de acción más allá de lo que es meramente tecnológico, en muy pocas, pocas palabras. Perfecto, y por tu parte, Diego, no sé si quieres complementar algo más de lo que señaló Carlos. Sí, totalmente de acuerdo con Carlos, de hecho, de hecho, pues la industria 4.0, como lo menciona Carlos, es, es, esa, es ese boom de todo el tema tecnológico, de todo el tema de implementación, y, y la 5.0 Básicamente es no dejar de lado, eh, digámoslo así, esa parte eh, de las personas de la organización y enfocado más, como lo menciona Carlos, y estoy totalmente de acuerdo, a la parte de sostenibilidad. ¿Cómo podemos ser más eficientes sin dejar a un lado todo el tema social, ambiental y obviamente de continuidad del negocio? Es básicamente eso, tal cual como lo estaba mencionando Carlos. Perfecto. Entonces, esperamos ahí que el le haya servido la respuesta a Rubén Duarte. Bien, para continuar, ahora me comentan que ya tenemos solucionado el problema, así que con apoyo de Pilar vamos a proyectar el video de nuestros auspiciadores, así que pongan atención. En PMM Business School, la innovación es nuestra esencia. Atención profesionales, anunciamos la apertura de inscripciones para el posgrado en gestión del mantenimiento para la transformación digital y la eficiencia energética. En solo seis meses aprende a implementar las últimas tecnologías en la era de la transformación digital. ¿Prefieres una formación enfocada en la manufactura? Inscríbete al único posgrado en gestión de activos físicos para la manufactura en la Industria 5.0. Un programa de seis meses con herramientas prácticas desde el primer día. Y si buscas un salto aún mayor en tu carrera, Combinando conocimientos técnicos con alta gerencia, te ofrecemos el MBA en innovación y excelencia operacional, único en habla hispana y reconocido a nivel mundial como lo menciona Forbes. Da un paso adelante en tu carrera profesional. Inscríbete hoy en PMM Business School. Perfecto. Entonces le agradecemos a PMM Business School y PMM Innovation Group, quien está, son los financiadores de estos webinars. Gracias a ellos podemos estar semana a semana comentando distintos temas de vanguardia, distintos temas que, son, que nos van a aportar eh, distintas perspectivas, visiones y de, de cómo se nos viene eh, esta revolución de la industria 5.0 y cómo nosotros tenemos como líderes, como bien decía Carlos, como responsables desde nuestro rol, cómo poder aportar en esta gestión del cambio, en este change management, cómo nosotros desde nuestro liderazgo, podemos ir aportando ese granito de arena para la transformación de nuestras organizaciones. Así que muchas gracias a PMM y vamos a avanzar con la con la tercera pregunta que voy a la voy a proyectar nuevamente. Así que un segundo y la pregunta tres dice cuál es el ROI obtenido de la implementación de la industria 5.0. Y, y antes de, de, de responder la pregunta de, del ROI, de este retorno sobre la inversión, le voy a preguntar a Carlos y a Diego cómo ellos, no tan solo viendo el ROI como estos beneficios sobre la inversión, sino cómo desde su experiencia y los proyectos que han, que han, que han visto, cómo lo ha cuantificado la empresa, ya sea por el costo del, mantenim del plan de mantenimiento como ahorro. O como mejor en disponibilidad, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo han tratado de cuantificar este ROI y cómo lo han hecho? Entonces, vamos a partir por, por Diego. En tu, en tu parte, ¿cómo, cómo has podido eh, como in, articular las soluciones de esta industria 5.0 cuantificándolo de cierta manera con el ROI o alguna otra variable económica? Bueno, Francisco y todos. Eh... Claramente sí, o sea, digamos que en, el, el ROI se ve bastante beneficiado con, esta, con estas implementaciones y digamos que son pasitos que, que se han venido dando en las organizaciones acá, especialmente creo que en Colombia. Eh, básicamente es en la reducción de costos, o sea, nuevamente creo que eh, si bien es cierto, las herramient estas herramientas o estas implementaciones de, de tecnologías, nuevas tecnologías... Eh, si bien es cierto ayudan a la, a, la, a la industria especialmente pues a la industria de hidrocarburos pues no hay de qué dejar de un lado eh, el acompañamiento como tal de las personas ¿sí? y para ello pues no hay que tampoco dejar de un lado todas la, 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 las estrategias por ejemplo lean, que se deben implementar para que estas herramientas se fortalezcan aún más entonces eh, sí se, se ve bastante en la reducción de costos eh, se ve bastante. digámoslo así. en la satisfacción del cliente, viéndolo como un biocidio de, del cliente como tal, y, y, en la, y en la respuesta hacia el mismo cliente, una necesidad que tenga el cliente, pues eh, esta, 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 esta implementación claramente pues, nos va a ayudar a darle una mayor una respuesta más, más, más audaz y más rápida al mismo cliente. Eh, y también pues claramente esto es lo que reduce también son los tiempos entre paradas eh, no programadas, por ejemplo. Eh, ayuda a mejorar el tiempo de inactividad de la misma planta o del mismo logoducto en este caso. Entonces, eh, así es como nosotros lo hemos visto implementado Francisco y todos. Perfecto, muchas gracias. Y, y en tu caso, Carlos, y después le voy a hacer una pregunta a ambos. La voy a dejar planteada antes de, de que Carlos nos pueda responder que... Desde de, generalmente el ROI, y obviamente es un indicador financiero, uno quiere cuantificar el, el impacto, pero también he visto algunos casos que aumentan los, los impactos cualitativos, ya sea la calidad de los, de los empleados, la calidad de las personas y también reducción del impacto del medio ambiente, que es un poco lo que estábamos hablando, esta diferenciación entre la industria 5.0, que es un poco más sostenible. Dado lo último, han podido ver... Estos beneficios no cuantificables, sino cualitativos en los trabajadores, en su forma de, de hacer su trabajo un poco más eh, amigable, más cómoda, ergonómica, etc. Entonces, esa la, la pregunta la dejo planteada. Y, y Carlos, en tu caso, ¿cómo has podido, cuál es el ROI obtenido en la implementación de la industria 5.0 o, o otro indicador? Mira, lo he puesto en el chat. O sea, ROI es beneficios entre costos. Ajá. y algo muy común que yo veo en, la, en la, cuando yo enseño esto en los lo máster de, de y, y posgrado de PMM siempre es el mismo confunden el ROI con el con el tiempo de retorno o el payback no esto se pagó en un año y medio no 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 eso no, no es el ROI eso eso no es el ROI el ROI es el beneficio entre cosas. entonces el modelo que enseñamos en las clases es lo estoy poniendo en el chat también dividimos el ROI ok, los beneficios va a ser una partida de aumentos de producción el eh, el M que es eh, eh, costos de mantenimiento y confiabilidad y luego la productividad que es relacionado con los empleados y luego los costos los, de, los, los 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 dividimos entre el costo que lo que compramos al proveedor luego los periféricos no que para implementar este sistema hay que comprar un servidor y esto no está en la oferta del proveedor hay que ser, hay hacer pues una adaptación de los cables bueno luego la, la, la mano de obra de, pero la mano de obra, de, de, ¿cuánto? De, de desde el momento que nos pusimos a buscar el, eh, los posibles proveedores, ahí es mano de obra de la empresa y luego pues eh, contrataciones a terceros, ¿no? Que hay que encontrar una empresa que venga a poner, a poner andamios porque hay que acceder para las máquinas, todo eso eh, hay que tomarlo en cuenta. Bien. Nosotros hacemos un análisis de ROI. Todo proyecto, todo proyecto antes de, de empezar a, a buscar proveedores, incluso hay que buscarle un retorno de la inversión. Por supuesto, será un poco estimado, incluso un poco especulativo, eh, pero luego le iremos afinando. Hay que buscar un ROI. Luego, cuando tenemos un ROI, tan importante es calcular un ROI, pero tan importante es igual hacer el ejercicio de calcular el ROI con la metodología que enseñamos en clase. ¿Por qué? Porque vamos viendo dónde están las claves, dónde podemos obtener la máxima rentabilidad del proyecto. Y en la mayoría de casos, les hago un spoiler ya, es en disminuir los tiempos de parada planificada o no planificada de las plantas. Ahí está la mayor partida siempre en todos los ejercicios que hacemos en clase, en consultorías, en servicios, lo que sea. Ahí está la mayor partida normalmente, normalmente. Eh, hay casos, por ejemplo, cuando hay generación eléctrica, donde ya se tiene una fiabilidad bastante aceptable, pues la mayor partida está en extender los tiempos entre mantenimiento. Pero bueno, pero ahí vamos, ahí vamos, vamos, eh, vamos identificando eso. Bien, una vez identificamos eso, nosotros le enseñamos a, a los alumnos, ok, van a ir a comprar, a licitar, a buscar indicadores, no tecnología. Es decir, yo ya no llegaré donde el proveedor y le diré, oye, ¿tienes un equipo de vibraciones que haga no sé qué y con cien mil líneas y no sé cuánto y que llegue a Marte? No, 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 no. Ahora van a ir donde sus posibles proveedores y van a decir, mira, tengo este plan de negocio. Quiero alcanzar un ROI en esto, bajando los tiempos de parada de planta, no sé cuánto aquí y allá. ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Cómo me puedes ayudar? Ah, bueno, pues oye, pues, eh, eh, y ahí, y ahí, Ahí se ve el proveedor que es bueno o el que es malo. El que les quiere vender una cajita con un, o una maleta con un equipo adentro, pues ese se va a ir. El que tenga el know-how de cómo hacer eso, pues perfecto, él va a concursar. Luego, hacen un plan piloto, y en el plan piloto pues demuestran todas las hipótesis que hicieron en su cálculo de ROI, que no dejan de ser hipótesis. Se ajusta, se vuelve a hacer el ROI, y ya se presenta eso a junta directiva, un estudio con hipótesis comprobada de cómo hacer. Créanme, que el día que ustedes empiecen a hacer ese ejercicio, no van a tener fallos, no van a haber equipos abandonados, no van a haber sensores que al final ya ni miden o que llegó y se están tirados por ahí. Se deja de, el, 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 el riesgo de fracaso por abandono del proyecto queda totalmente mitigado. No totalmente, aquí no hay nada total, pero todo. Bien, entonces, ¿cuál es el reo obtenido? A ver, de una implementación de Industria 5.0, así si como ya hablamos, ni siquiera tenemos claro qué es la Industria 5.0. No te puedo decir, pues sí, hay Roy, pero lo que hacemos es que hacemos una hoja de ruta en nuestro en nuestra camino hacia la industria 5.0 y dentro de la hoja de ruta hay diferentes hitos, por ejemplo, digitalización de las inspecciones visuales, algo muy común, muy típico, ¿por dónde empezar? Pues fíjense, en proyectos que hemos hecho de digitalización de inspecciones visuales tenemos ROY por encima del 40-50%, eso es extremadamente atractivo para cualquier junta directiva, para cualquier empresa, porque le estamos diciendo, oye, por cada 100 dólares que te gastas en digitalización de inspecciones visuales, estás obteniendo al año 50, y si lo queremos ver en Payback, obviamente en dos años se paga, como solemos decir los ingenieros, que es, es un concepto financiero bastante básico, digamos, pero eso es sumamente, o sea, el, el inversor o la junta directiva con mentalidad inversora que va, que va a decir: bueno, es que me conviene más invertir aquí que invertir en otro. Ahora hay, un, hay una cosa importante que lo mencionaste, Francisco, así por encima, de que luego está el ahorro de costos. Entonces, eh, muchas veces luego, cuando, cuando esto lo hablamos con financieros, ellos dicen lo que en inglés se llama el cost avoidance. O sea, no, es que estos costos son costos que no voy a incurrir, pero claro, eso como los cuantifico. Bueno, pero es que los tendrías que haber ocupado en tu partida de mantenimiento ya, pero es que el de mantenimiento, cuando se ahorra algo, se lo gasta en otra cosa. Entonces, eh, luego vienen esas discusiones que son las que hay que tener en la empresa, ¿sabes? Porque el, para un financiero, por ejemplo, si yo he tenido una partida de mantenimiento de 100 mil dólares, por decir cualquier cosa, y tengo un cost avoidance, de, y, y, y digamos que yo reduje los imprevistos, no sé qué, o los costos de mantenimiento en 20 mil. Si nosotros en vez de reportar 100 mil, reportamos 80 mil, entonces el financiero sí, sí cuantifica, sí ve, sí valora eso. Pero ¿qué hace el gerente de mantenimiento? Dice, no, 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 yo no voy a reportar 80 mil, porque si no, el otro año, lo dicen literal, los que se dedican a mantenimiento aquí, sabrán que esto, que esto es real, porque el otro año me quitan el presupuesto. Entonces, ya me compro un equipo, ya me compro pues el repuesto para que me haga servir del otro año y no se logra visibilizar. Esos son los problemas que tenemos cuando hacemos esos ejercicios con alumnos y, y clientes. Perfecto. No sé si, Diego, quisieras complementar algo de lo que dijo Carlos para ir ya finalizando el webinar del día de hoy. Sí, no, ya hay, hay un tema importante lo que está diciendo Carlos y es, y creo que también eso hace parte de la industria 5.0 y de las organizaciones, es que no nos acostumbremos también a manejar los términos técnicos porque al financiero lo que le interesa es el dinero sí y debemos comenzar a, 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 a educar a la organización en que no solamente se debe pensar de una manera operativa y táctica sino también estratégica cómo llevar esos indicadores eh, eh, técnicos o, o, o o operativos a un nivel más estratégico para saber cómo le está impactando a la organización y creo que eso también hace parte de los líderes eh, poder cómo facilitar eso a las, a, las, a las diferentes personas entonces yo sí creo, yo sí creo que es bien importante eh, entender ese concepto realmente como lo estaba explicando Carlos de, de lo que es la industria 5.0 de lo que es el ROI realmente o sea un, un, un concepto completamente diferente se le evita que todo el mundo o toda la organización prácticamente le está, le está apuntando, pero creo que ese ROI es, es bien importante para saber cuánto, cuánto estamos obteniendo nosotros y cuánto nos está costando. Y básicamente eso es, es lo que está buscando la organización y la alta dirección para poderlo definir. Eh, claramente hay que tener en cuenta también pues en, 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 en organizaciones que ya llevan mucho tiempo que deben generar todo un tema de transformación, de transformación digital, de transformación organizacional, que también deben tener en cuenta que, que es necesario las inversiones para continuidad operativa. Entonces, esas inversiones de continuidad operativa, ¿de qué manera se pueden convertir también como o hacer parte de ese ROI y cómo se puede sacar el mejor provecho de ello? Básicamente es eso, Francisco. Perfecto. Bien, bien, querido participantes, eh, a medida que concluimos este webinar bueno, queda claro que la industria 5.0 tiene el potencial para poder revolucionar la gestión de activos tiene eh, tiene bastantes desafíos y por lo tanto fuimos comentando a lo, lo más importante sabemos que tenemos un tiempo acotado dimos ejemplos prácticos y agradezco mucho a nuestros distinguidos ponentes, a Carlos Torres a Diego Guzmán por haberse eh, hecho el tiempo, por haber contribuido de una manera muy valiosa y a todos ustedes por la participación. Así que agradecemos desde PMM y Group la participación de cada uno de ustedes y los dejo compilar para ya hacer el cierre del webinar del día de hoy. Muchas gracias. No, gracias a ti Francisco, a, a los ponentes a Diego, a Carlos una vez más por, por estar con nosotros eh, hoy lamentablemente no vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas pero nos quedamos con un comentario que ha dejado aquí Carlos con un artículo eh, basado en proyectos y, y nada, por mi parte solo recordar que se les enviará el viernes la, la grabación del webinar a todos los asistentes y agradeceros a todos por, por asistir, pues esperamos el próximo miércoles próximo en el siguiente Muchas gracias